Esta es una producción de José Antonio Tacano. Claro, sí. Con este esquema aprenderás dónde poner la luz, ¿sí? Este esquema simple te dará claridad y seguridad. Como les he comentado en otros videos, todo comunica. Y sobre todo en una imagen. Hoy veremos las propiedades de la luz. Importantísimo para saber iluminar. Igual de importante es la práctica. Comencemos por el principio. Estas son algunas de las formas básicas tridimensionales y muchos de los objetos y formas humanas se pueden construir a partir de estos. Tenemos la esfera, el cilindro, el cono, la pirámide, el cubo y otras más. Aquí arriba te dejo varias listas de reproducción sobre Photoshop, sobre fotografía, sobre Premiere, sobre Final y también sobre producción audiovisual. ¿Va? Continuemos. Estas formas se mezclan y podemos ver las diferentes estructuras de los objetos. Por ejemplo, una copa. Podemos observar que su forma se puede construir a partir de muchos cilindros. Unos más grandes, luego muchos cilindros que poco a poco se van haciendo más pequeños y angostos hasta llegar a un cilindro alargado y delgado. Y termina con un cilindro ancho y aplanado. O un audífono, que también tiene forma de cilindro, ¿no? Mezclado con un cono, y luego un cilindro alargado. Y así podríamos identificar cómo los objetos se construyen a partir de estas formas básicas, incluso el cuerpo o las extremidades de una persona. Es muy interesante detenernos en cómo incide la luz en estas formas. Tenemos una luz de izquierda a derecha y en ángulo picado, es decir, de arriba hacia abajo. En la esfera, el cilindro y el cono, podemos ver una transición suave de la zona iluminada hacia la zona con menos luz. Podemos ver la textura de su superficie y cómo la luz baña su forma. Y en el cubo y la pirámide vemos un cambio brusco en la zona iluminada hacia la zona de sombra. Obviamente por su forma. Y cómo la luz se concentra en la medida que voy girando el objeto. Hay una zona muy clara y hay una zona muy oscura. Esos pequeños efectos que produce la luz en los objetos es lo que debemos ser capaces de distinguir, de percibirlos, y de esa manera podremos aprovecharlo para obtener una buena calidad, ¿no? En la textura, ¿sí? En las formas, ¿para qué? Para que sea recogido en nuestras imágenes. Esos son los detalles que se fijan los directores de fotografía, es decir, los que dirigen la iluminación en una fotografía o en una escena. La clave está en cómo incide la luz en el personaje o en el objeto. Con esta base, ahora sí podemos entender mejor las propiedades de la luz aplicado a la fotografía, al video o al cine. Cuando contamos una historia, nuestra gran herramienta, luego de la cámara, ¿sí?, está la luz. La luz que se convierte en iluminación, es decir, deberíamos desarrollar una iluminación narrativa y estética. Estas son las siglas de las propiedades de la luz. D-A-I-C-C. Dirección, ángulo, intensidad, calidad y color. Entonces, las propiedades de la luz son la dirección o la posición, o sea, dónde va a estar la luz. De esa manera podríamos identificar la luz de back o de pelo, la luz principal o key y la luz de relleno, ¿sí?, o fill, el ángulo o la altura. De esta manera podemos nosotros definir si tiene que ser picado, ¿no es cierto?, picado de arriba hacia abajo, normal, ¿sí?, o contrapicado de abajo hacia arriba. Intensidad.
intensidad, distancia, la fuerza o la cantidad de luz que le va a llegar al objeto o al sujeto. Va a depender de la distancia. Entonces, si queremos menos luz, podemos alejar, digamos, la fuente de luz, ¿sí?, respecto al objeto. Si queremos más luz, entonces podemos acercar la luz hacia el objeto o hacia la persona. La calidad de la sombra o de la luz, la calidad de la luz y la calidad de la sombra. Con filtros, por ejemplo, Alba Nene, ¿no?, podemos hacer que la sombra no sea tan dura, ¿no?, que no esté tan marcado, digamos, el borde de la sombra, o podemos difuminar la sombra, ¿no? Entonces, con el Alba Nene podemos hacer ese filtrado de la luz para que se difumine, ¿no?, un poco más la luz y las sombras sean más suaves. Aquí vemos un comparativo de estas formas con luz de sol, sin filtro, y aquí con filtro. Sin filtro, vean las sombras como está dura, y con filtro, miren la sombra como se difumina. Por cierto, si difuminamos las sombras, los rostros tienen una mejor textura, ¿ok? Y finalmente, el color, que puede ir desde los colores fríos, azules, hacia los colores muy cálidos, los naranjas, pasando por todo ese rango. Y para explicar la función de la iluminación según su dirección o posición, utilizaré el esquema del reloj. Reloj analógico. En este caso, el objeto a fotografiar o grabar estará en el centro y alrededor colocamos los números del reloj. Como dije, un reloj analógico, de manecillas. Creo que es la forma más adecuada para explicar esto. Y así tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, a las 6 estará la cámara. Desde las 10 a las 2, ¿ok? 10, 11, 12, 1 y 2, sería la iluminación de back, la de delineado o la de pelo. Desde las 3 hasta las 9, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podría estar la luz principal. Y del lado contrario estaría la luz de relleno. Es más suave, solo para que la sombra que genera la luz principal no sea tan oscura, si así fuera conveniente. Si queremos luz lateral, tendríamos que ponerla a las 9 o a las 3. De esa manera obtenemos luz lateral, ¿no? A las 9 o a las 3. Por ejemplo, en el caso de Sullivan, la cámara está a las 6, la luz principal está a las 4, la luz de back está a las 12 y es más intensa que la luz principal, y la luz de relleno está a las 8, más o menos. Todas estas en ángulo picado con una calidad suave, o sea, vean las sombras, y todas son luces frías. En el caso del hombre araña, la cámara está a las 6, la luz de back está a las 2, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven el hombre araña está como de costado. Entonces el back va hacia la espalda del hombre araña, entonces más o menos como a las 2. La luz principal está a las 4 y la luz de relleno está a las 8. Una luz de relleno muy suavecita. Y en este otro ejemplo de Sullivan, vemos que el back está como a las 11, la luz principal está como a las 4 o 5 y la luz de relleno, aunque fue otra linterna, fue una linterna, y entonces vemos la luz de relleno como a las, más o menos como a las 6, 7. Entonces, de esa manera podemos identificar cómo la luz de back va hacia la espalda, la luz principal es la que baña con mayor intensidad, digamos, el frente del sujeto, del objeto, y la luz de relleno es solamente para que la sombra de la luz principal no se marque tanto. Nota importante: en cada luz, en la de back o delineado, en el key, la principal, o en el fill de relleno, tienes que definir las 5 propiedades de la luz, ¿sí? Dirección, ángulo, intensidad, calidad y color en cada luz que utilices. D-A-I-C-C.
Dirección, ángulo, intensidad, calidad y color, ¿ok? Cinco propiedades de la luz que nos permiten tener una iluminación narrativa, estética. De esa manera, si controlas la luz, vas a poder transmitir un mensaje claro a través de tus imágenes. Y produce, practica todos los días. Solo así podrás descubrir todas las posibilidades que tiene la iluminación. Si tienes dudas, comentarios o necesitas asesoría, escríbeme y con gusto te ayudo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Adiós.